El mundo de las hadas tiene múltiples secretos, y tan solo unos pocos, hasta donde sabemos al menos en nuestros días, han tenido la capacidad de romper tímidamente con ese velo que separa ese mundo y el nuestro. A continuación, voy a exponerles una serie de conclusiones a las que se puede llegar si se comparan los diferentes encuentros de este tipo, tanto en testimonios actuales como en antiguas leyendas. Así que prepárense, porque comprender estos puntos puede facilitar el contacto para cualquier interesado en ver a las hadas. Las hadas rara vez se dejan ver por grandes cantidades de personas, incluso en las historias que aparecen en el folclore. Esta tiene preferencia por personas solitarias o caminantes que por diversas razones transitan en el momento justo por sus dominios. Rara vez se dejan ver por grandes contingentes de personas, aunque no es imposible. Los niños parecen tener más facilidad para ver a las hadas. Existe un concepto idealizado sobre esto, que habla de un grado de sensibilidad que le facilitaría sintonizar con esa otra realidad. Hay quien dice que al no cargar con una mente llena de prejuicios o preocupaciones que caracterizan a la adultez, les resulta más natural el contacto. Estudiando de manera más amplia los por qué, también se piensa que podría haber algún tipo de relación entre la psiquis en esa etapa de desarrollo que atraviesan los niños y los momentos de transición de la luz durante el día, los cuales, como bien dijimos en otra oportunidad, hay que tenerlos en cuenta si queremos ver seres féricos. Una gran cantidad de personas que han asegurado ver a las hadas, las han visto de noche. Algunas tradiciones hablan de las hadas como seres muy activos mientras los demás duermen. Cantos y corros de hadas han sido escritos en cientos de relatos tradicionales, pero también por testigos en nuestros días, que aseguran haber visto a las hadas. A modo de ejemplo, citaré el caso de Penelope Storey, cuyo evento fue registrado por la prestigiosa The Fairy Investigation Society y que habría ocurrido en 1922, en el pueblo de Great Missender, condado de Buckinghamshire, Inglaterra. Por aquel entonces, la protagonista tenía unos 7 años de edad y vivía en una antigua casa de campo. Ella se encontraba recostada en su cama, mirando hacia la ventana, cuyas cortinas se encontraban abiertas, ya que era una preciosa noche de verano. De repente, y de forma totalmente inesperada, vio una figura femenina flotando lentamente por detrás de la ventana. De proporciones perfectas y cuya medida era de aproximadamente 12 pulgadas de alto. Tenía el pelo largo y revestía con una prenda vaporosa. Los brazos los tenía extendidos hacia los lados y los pies juntos. En la penumbra, ella notó que el hada tenía una coloración incolora que iba de gris a blanco. No tenía alas, sino que simplemente se deslizaba flotando muy lentamente, verticalmente hacia abajo a través del aire. Tal fue la sorpresa de aquella visión que ni siquiera había pensado en salir de la cama para ver si podía ver algo más. Poco después, su madre entró a su habitación para ver si todavía estaba despierta, y con entusiasmo le dijo todo lo que había visto. Por supuesto, su madre se negó a creer, y lo interpretó como un búho, pero no era un búho, según aseguró en ese momento, y durante el resto de su vida. Mantener la cabeza ocupada en algún tipo de actividad repetitiva parece ser idónea para que se manifieste una entidad férica. Hablamos, claro, de acciones que requieren volver a hacer lo mismo una y otra vez. Por ejemplo, recoger verduras de un huerto, pastar a las ovejas en el campo o tomar el mismo camino de siempre y a la misma hora. Los testigos ocupados en trabajos rutinarios o monótonos, expuestos a un ambiente adecuado y que se encuentran a solas, por ejemplo, parecen romper con algún tipo de velo, algo que les permitiría estar inconscientemente más expuesto a un encuentro con uno de estos seres.
Este punto resulta muy interesante de analizar. Tal es así que tanto creyentes como escépticos hablan de ello desde distintos puntos de vista para explicar el porqué de estos fenómenos. Resulta más fácil ver a las hadas en escenarios naturales, como los campos, bosques, páramos o en algunos enclaves concretos donde haya cierta fuerza telúrica. Por lo general viene apartados de las ciudades, de igual forma en construcciones abandonadas próximas a estos escenarios naturales, donde seres como los duendes o las hadas suelen hacer de las suyas. Muchas son las historias donde peregrinos buscando refugio terminan por pasar las noches en lugares habitados por insospechados inquilinos. Muchos de los que han logrado ver a las hadas han sido quienes han pasado en algún momento por algún pico de estrés, insomnio o incluso encontrarse en ese preciso momento tratando de superar alguna situación desesperante. Mucho se ha argumentado sobre estos encuentros féricos en situaciones de estrés, desde escépticos hasta creyentes, en un intento por explicar esta clase de encuentros. El concepto sobre las hadas fue variando a medida que pasaron los años, pero parte de su esencia sigue siendo la misma. ¿Cómo me doy cuenta? Simple, porque los mismos patrones que rodean los encuentros con estos seres en los últimos años, a pesar de ser cada vez menores, se han mantenido fieles a lo que se menciona en las tradiciones con cada una de las historias, más allá de los variados aspectos con los que se manifiesten al ser humano. Puede que el inconsciente tenga mucho que ver, pero estos seres permanecen allí, a la espera de un testigo, que tal vez ahora, luego de ver este video sumado a otras cosas que aún quedan por contar, esté atento a las señales necesarias para que pueda disfrutar de un encuentro con las hadas.